Bueno, para volver al tema les importa, digo, es como predicar entre los convertidores, pues, por supuesto. Y creo que necesitaría uno ser esquizofrénico para no darse cuenta de eso. Hay ahora todo un proyecto de la NASA para buscar agua en otros planetas, digo. Yo no entiendo, pero si la gente está poniendo tanto dinero en llegar a Marte cuando aquí hay gente que no tiene agua, digo, por algo debe ser importante, desde donde uno lo vea. Creo que, como decía Blanca, la pregunta es tramposa. Y no quiero repetir muchas de las cosas de lo que hemos dicho, pero creo que ahora estamos frente a un fenómeno que nos obliga a poner este tema nuevamente en la mesa. Me refiero al cambio climático, y a pesar de que ha habido mucha negligencia con esto, hubo mucha negación en la administración de Bush, hubo una política deliberada para ocultar qué estaba ocurriendo, y claro, ocho años después, pues estamos viendo ya que la frecuencia de fenómenos extremos está aumentando. Básicamente la intensidad. En lugares donde naturalmente no ocurrían estas cosas están ocurriendo. Yo vivo en un lugar donde cada rato estamos viendo huracanes. O sea, en Boston hemos tenido dos huracanes fuertes en esta temporada. O sea, ya si la gente lo niega es porque de plano estamos mal de la cabeza. Y esto pues tiene que ver necesariamente con muchas cosas. Es decir, hay el elevamiento del nivel del mar, muchas de las grandes ciudades están ubicadas en zonas de alto riesgo. Entonces, estas cosas que hablaba Blanca de las inundaciones, es indudable, eso se está, lo estamos viendo también. Y esto que veíamos en zonas como en Haití, bueno, en el Katrina, no hay manera de negar que esto es un problema al que debemos prestarle atención. Un tema que en lo personal me ocupa cada vez más tiempo. Es decir, yo ya pasé por toda esta cuestión de la microbiología, las encuestas epidemiológicas, y claro que hay que seguirlo haciendo, pero ahora lo que más me interesa es el tema de justicia ambiental, el tema de políticas públicas, y voy a anunciar una beca que me recordaron hace un momento. Pero para mí ya el tema que nos ocupa en esta reunión rebasa el radar de la salud pública. Creo que es un tema que va más bien hacia la discusión de los derechos humanos. Y por ahí veo que hay gente que puede reconocer quién fue Lester Pearson. Y creo que con esto quisiera yo cerrar la discusión. Y volviendo a esa gráfica donde vemos que donde no hay agua los niños se siguen muriendo, no tanto por el agua, además por el agua, sino porque una vez que se cubren las cuestiones de educación, las cuestiones básicas y el agua entre ellas, la mortalidad desciende indudablemente. Entonces, el agua es solamente el reflejo de cómo está la sociedad funcionando. En un lugar donde la gente no tiene agua es porque las cosas están fundamentalmente mal. Y está bien, hay que seguir discutiendo el tema del agua por todas las vertientes que tiene esa discusión. Pero creo que como elemento central de la seguridad sigue ocupando un lugar prominente la discusión acerca del agua. Por la agricultura, por los recursos, por la piscicultura, por donde le vean. Yo mencionaba hace un momento el ejemplo de la obesidad, y la gente me dice, bueno, ¿y qué tiene que ver la obesidad con el agua? Pues bueno, si no te sales de la caja, no vas a ver la conexión, pero la tiene. En lugares donde, en las escuelas, donde no hay agua, los niños toman pobreza, y las consecuencias ahí están. México es el consumidor número uno per cápita de refrescos embotellados, y en obesidad infantil ya rebasamos a los gringos.